There's an ocean in your eyes singing, whoa. Driving up north on the Trans-Canada Highway. Se detiene porque tiene, por ejemplo, ahí en esa variedad de tomates que hay por ahí, ves que hay algunos que están como más rojitos y otros más verdes, ¿no maduran todos a la vez? Si los dejas, sí, pero normalmente se va cogiendo el rojo para que el otro madure enseguida. Vale, vale. Porque está la punta, es nuevo, ahora si cortamos este, pues enseguida este empieza a engordar. ¿Y cuánto tiempo tiene, te está dando tomate? Es en enero, 4, 5 meses. ¿Y en febrero es el mes que más da? Normalmente planto en septiembre. Este año, septiembre, si plantamos septiembre, octubre, noviembre, empezamos en diciembre. Si planté en octubre, pues empiezo a coger en febrero. Hombre, uno los siembra para sacarlos en pleno invierno, que es cuando menos hay. Tenemos el perita, tenemos el tomate en rama, que es igual que este, pero más grande. Se coge, si lo deja madurar, lo podemos coger también en el racimo. Y el perita igual también, si lo damos madurar completo, pues también cogemos el racimo con 5 o 6 tomates, todos rojitos, queda muy bonito. ¿Y aparte de los tomates, plantas algo más? Sí, también planto calabacín, un poco de pepino. Y aquí dentro del invernadero ya nada más. ¿Puedo probar? Sí, lo puedes comer. No me digas que están malos. Está mejor que bueno.